parece que después del nacimiento del bebé, la madre queda como desplazada, sí, ya no se habla más de eso, queda todo el foco totalmente centrado en la... ¿Y yo cómo estoy? Claro. Pregúntame cómo estoy yo. Claro. Hay un poco de eso, ¿no? También. Pero bueno, la obra habla de estas tres mujeres, de cómo son madres en la vida moderna, ¿no? La profesional que trabaja, la madre que tiene un segundo hijo, la mujer que tiene también un hijo por mandato social. Lo que decía Silvina, la relación con la pareja, cómo se aparece mucho en la obra, vínculo. La relación con la pareja, el hombre cuando está perdido frente a lo que le pasa a su mujer, y no la puede entender, porque hormonalmente también se sabe que hay todo un revoloteo. Sí, sí. Y a veces el hombre no termina de entender qué te pasa. Sobre todo porque yo. Claro, que las propagandas te muestran al bebé todo divino, dormidito con el pañal, todo sequito, vos durmiendo como una diva. Y en la realidad, dormís, o sea, 20 minutos entre teta y teta, estás toda vomitada todo el primer año, estás hecha una defecio. Y la verdad que ese primer año no es como te dicen las películas. Y la ves, viste, las que parieron hace poco. Bueno, mira quién habla. No, pero bueno, mira quién habla, nena. Pero yo no digo, dice que te pusiste el jean. No, yo la primera vez que me puse un jean después de ser mamá, dije, me puse el jean. Yo engordé 25. No, pero te está por decir otra cosa. Te está por decir que abrí la revista y la ves que yo, Claudia Fernández, diciendo, doy matraca más que nunca. Ay, eso es mentira. El primer año al marido no le da. Eso solo le pasa en el espectáculo. También aparece el tema de solo le pasa a Claudia Fernández. El mito. Claro, la Claudia Fernández. Qué suerte que tuvo Claudia Fernández. No pasa eso, señora. No le o la tuvo con un vientre alquilado. Ha 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 ha.